A la final de este torneo que resalta los talentos ocañeros en las categorías menores llegaron los equipos de Internacional de uniforme rojo y Ocaña 2000 de uniforme azul. Fue un partido muy emocionante con gran derroche de talento y goles por parte de los dos equipos. 6 goles en una gran final para un resultado de 4-2 a favor de Ocaña 2000. Gracias, hoy contento por este triunfo que se nos da en este campeonato yogurcito, contento con los niños porque la verdad quedamos campeones, un trabajo que se viene haciendo desde hace años y hoy pues se ven los resultados con estos campeones. Categoría preinfantil, niños de 12 años demostraron gran jerarquía durante el juego, mostrando un buen resultado satisfactorio, siendo hoy campeones del torneo. La figura del partido fue Oscar Lemus del equipo Ocaña 2000, quien a su corta edad, 11 en total, ya es un líder en la cancha y demuestra todas sus condiciones con soberbios golazos. Marcó 3 de los 4 goles para su equipo y se perfila como la promesa del fútbol ocañero para surgir en la profesional. Fue un partido muy luchado, empezamos perdiendo pero logramos remontar y fue un triunfo logrado. No, pues fue un torneo muy bueno porque todo desde 2005, 2006... jugaron en 2003, pero fuimos los campeones y logramos sacar el marcador bien adelante. Para mi mamá, para mi papá, Cifredo Lemos y Jané Pineda, y un saludo también para mi sobrino Andrés Mauricio. Por parte del patrocinador organizador del evento, el balance fue muy positivo en esta versión del torneo en nuestra ciudad. Muchos premios e implementación deportiva para el campeón y subcampeón. Para nuestra organización Fresca Leche S.A. es algo gratificante el terminar este gran torneo de la Copa Yogurcito Fresca Leche. Hemos tenido la participación de más de 30 equipos en esta ciudad, en Ocaña, 8 los clasificados a la gran final y hoy disputamos el título. Ocaña 2000 fue el campeón gracias a todas las personas, a los niños, a los padres de familia que se hicieron presente en este bonito torneo. Aquí se entregaron guayos, balones, tulas, termos, medallas, en fin, trofeo. Realmente Fresca Leche se lució y esperamos que el próximo año sea mejor y que nos acompañen todos los niños de Ocaña. Felicidades a todos los equipos participantes en esta undécima versión de la Copa Yogurcito Fresca Leche, resaltando los talentos del fútbol ocañero.